Arratsaldeon. Os damos la bienvenida a esta conferencia y es una charla con la que cerramos el proyecto Crónicas Sonantes, que se ha desarrollado en el programa Tan Cerca 2022, que es una iniciativa cultural impulsado por los ayuntamientos de Bilbao, de Santander y Logroño. Crónicas Sonantes es un programa que está dedicado a la obra de 6 mujeres literatas que han sido olvidadas o silenciadas. Todas ellas nacidas a finales del siglo XIX o principios del XX y que a través de la literatura de alguna forma nos han dejado y nos han legado una mirada a su tiempo. En Vizcaya se ha detenido en las obras de Pilar Zubiaurre y de Sorne Unzueta como referentes en sus respectivos campos. Pilar de Zubiaurre, pues como una de las mujeres destacadas en su ambiente, en el ambiente cultural español de los años 20 y los años 30 del pasado siglo. Y Sorne Unzueta, pues por sus aportaciones en los ámbitos educativo, social y político, y como una de las primeras maestras que enseñaron euskera en la Sauskolak, entre otras muchos eventos y aportaciones. En el programa se han seleccionado diferentes obras de estas dos autoras que se han locutado, se han musicalizado y se han creado en forma de podcast, para de alguna forma acercar esa obra también al gran público. Son unos podcasts que se presentaron con motivo del Día de las Escritoras el pasado 17 de octubre y bueno, pues que están disponibles y que de alguna forma se van a completar también con el material que vamos a recoger hoy en esta conferencia. Como broche final de este programa, vamos a profundizar en la trayectoria de Pilar de Zubiaurre, que es lo que nos ha reunido aquí. Para abrir la conferencia vamos a contar con Gonzalo Labarría, concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao. Y también contaremos con Miriam Alzuri, que es historiadora del arte y que desarrolla su labor profesional en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde es conservadora de arte moderno y contemporáneo. Como investigadora, Miriam ha centrado su atención en el arte español, anterior a 1936, con un especial detenimiento en los artistas vascos de ese periodo. Es autora del libro Pilar Zubiaurre, La penumbra familiar, y ella nos va a guiar de alguna forma también por su vida y su trayectoria. Al finalizar, también habrá un espacio para preguntas y para establecer un coloquio. Y sin más, pues voy a dar paso a Gonzalo Labarría, el concejal de Cultura de Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao. Muchas gracias. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, Igone, zuen itzengatik. Arratsaldeon guztioi, eta betiko moduen mila esker ekitaldi honetan gurekin egoteagatik. Bide berritako liburutegiko areto honetan, Marian Alzurirekin bildu gara, bera artearen historialaria, Bilboko Arte Ederren Museoko langilea da. Gaur, Pilar Zubiaurrez hitz egingo digu, idazle bizkaitarrok erreferente nabarmenak dira, bai Pilar Zubiaurre eta bai Sorne Unzueta. Bakoitza bereremuan, baina zoritzarrez haien lana oso berandu, oso oso berandu jarri da balioan. Pilar de Zubiaurre y Sorne Unzueta, que son las dos escritoras en las que se ha centrado la colaboración de Tan Cerca, en este caso en Bilbao, son dos escritoras vizcaínas que constituyen dos referentes destacadas en su ámbito. Y sin embargo, su obra, su importante obra, ha sido puesta en valor muy posteriormente a su época. Una historia que, por desgracia, nos suena mucho y que han sufrido muchísimas mujeres a lo largo de nuestra historia reciente. Por eso estamos hoy aquí, para reconocer su figura y conocer más sobre su vida, su trabajo y, especialmente, sobre el legado al que tanto debemos. Pilar Zubiaurre y su Liceum Club contribuyeron a través de su actividad al cambio de la mentalidad de la sociedad española respecto a la mujer. Ella Ahora igual mejor, ¿no?
Vale. Os prometo que esto no estaba preparado, ¿eh? Bueno, os decía que Pilar Zubierro y su Liceum Club contribuyeron a través de su actividad a ese cambio de mentalidad tan necesario en la sociedad española de la época respecto a la mujer. Ella era escritora de artículos y relatos, pero su obra estuvo ensombrecida por la relevancia intelectual de su marido, Ricardo Gutiérrez Abascal, también conocido por el seudónimo de Juan de la Encina y por la obra artística de sus hermanos, los pintores Valentín y Ramón de Zubiaurre. Por su parte, y permitidme que también haga mención a la otra persona sobre la que se ha investigado, Sor Nuceta, también es conocida con el sobrenombre, con el apodo de Utarsus. Realizó importantes aportaciones en su tiempo en los ámbitos educativo, político y social, y fue parte destacada del movimiento Abertzale de principios del siglo XX y una de las profesoras que formaron parte de la primera promoción de maestras que enseñarían euskera en las Auzoeskolak o escuelas de barrio. Compaginó su trabajo como cargo destacado de la agrupación Emakume Abertzale Batza, con su actividad literaria en diversos géneros, poesía, narración, fábula, artículos, tanto en castellano como en euskera, aunque es conocida sobre todo por su obra poética en euskera. Esta charla de hoy es el cierre de una actividad cultural muy especial, que si me permitís me gustaría narraros brevemente. Bajo el título Mujeres literatas olvidadas o silenciadas, esta cita, como decía Igone, forma parte del programa Crónicas Sonantes, programa este que se ubica dentro de la iniciativa cultural Tan Cerca, impulsada esta iniciativa por los ayuntamientos de Bilbao, Santander y Logroño. Quiero aprovechar este micrófono y esta oportunidad para dar las gracias tanto a la alcaldesa de Santander como al alcalde de Logroño y a mis colegas, la concejala de Cultura de Logroño y el concejal de Cultura de Santander, por hacer posible esta iniciativa. Porque las tres ciudades compartimos, entre nuestros objetivos estratégicos, que la cultura sea generadora de valor público. Y con esta alianza hemos buscado generar nuevas oportunidades, nuevas iniciativas para que las empresas culturales, agentes y creadores de las tres localidades tengan repercusión en las otras dos. Hiru hiriok, Bilbao, Santander eta Logroñok, omenaldi berezia egiten diegu emakumeoi. Esan dugunez, euren garaian ez ziren hain ezagunak izan. Bidegabeko horriritziek idazleguen merezimenduak onartzean ostopatu zutelako. Honelako ekimenen bidez, beraz, haien ibilbidea behar den lekuan jartzen dugu, erdigunean. Ikuspegi berriak ekarri dituzte eta gaur egun ere bidea argitzen digute. Eskerrik asko, Mirian, egindako lanagatik. Ziur nago, Miremek, datu interesgarri ugari dauzkana gurekin partekatzeko. Eta guztiok, zu entzuteko, irrikan gaude. Zuleranari esker, emakume hauen testigantza gaurkotzen baita. Emakume honen ukespegia ezagutu eta oraindik ere badirauela balioan jarri nahi dugu. Decía que, en primer lugar, gracias a tu labor de investigación y de puesta en valor de esta mujer, que hoy nos explicará su vida y trayectoria, y sobre todo, ¿no?, por colaborar en este programa y hacer, ¿no?, que esas mujeres que fueron invisibilizadas o silenciadas en unas duras épocas, pues tengan, quizá demasiado tarde, pero tengan por nuestra parte el reconocimiento que merecen. Y por mi parte, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí y es tu turno. Mira, cuando quieras. Arratsaldeon, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por tus palabras y muchas gracias a los ayuntamientos de Bilbao, Santander y Logroño por invitarme a participar en esta iniciativa. Para mí, mi primera aproximación a la figura de Pilar de Zubiaurre fue a partir de una investigación sobre la persona que entonces se consideraba más interesante en su biografía, que era su marido, Juan de la Encina. Y años después, muy sorprendentemente, Pilar apareció, sobre todo ante mis ojos, como la gran desconocida de una historia familiar muy longeva, muy rica intelectualmente, pero muy poco reivindicada por casi ninguno de nosotros. Respecto al resto de las mujeres convocadas en esta reivindicación, Pilar, que yo sepa, conoció y se relacionó al menos con tres de ellas, con María Lejárraga, con Concha Espina y María Teresa León. No estoy segura de que lo hiciera con Matilde de la Torre, la santanderina, pero es posible por relación familiar de esta con María Blanchard, la célebre pintora que imagino que todos ustedes conocen, a quien Pilar de Zubiaurre trató
con relativa intensidad en París en el cambio a comienzos del siglo XX. Con Sorne no hubo trato, pero sí una relación yo creo que interesante, porque además de su trabajo como escritora, su talante, su interés por la música, Pilar tuvo un interés especial por la educación. Por una parte, ya fue hermana de dos pintores discapacitados, dos pintores sordomudos. Se implicó desde el principio no tanto en la educación, sino como en la sociabilización de los hermanos con el mundo exterior que les rodeaba. Y en los años 20 participó muy, muy intensamente en la creación de una escuela de la mano de José Castillejo, el gran renovador de la enseñanza en la España de comienzos de siglo, un personaje procedente de la institución Libre Enseñanza, que proponía una escuela laica y, en el caso de Pilar, una escuela capaz de educar a los niños en el bilingüismo a partir de los 4 años. Luego, no se conocieron, pero son dos mujeres muy vinculadas a la enseñanza y a los afanes renovadores de la enseñanza en este largo y confuso siglo XX. Me gustaría comenzar explicando el título de mi conferencia. Es un poco irónico por una cuestión yo creo fundamental. Es imposible todavía, a los 52 años de su muerte, hablar de Pilar de Zubiaurre sin hablar de los hombres que acompañaron a Pilar de Zubiaurre. Me parecía irónico tener que referirme todavía a Pilar de Zubiaurre y familia. Los cuatro, sus dos hermanos, su padre y su marido, van a hacer de contrapunto constante en una biografía que se inicia a finales del siglo XIX. Ella nace en 1888 en Garay y va a morir en México, en Ciudad de México, en 1970, como consecuencia de la Guerra Civil Española. Ella se traslada con su marido a México y la etapa final de su biografía, no la más importante desde el punto de vista público, pero sí la más interesante desde el punto de vista humano, porque es una mujer que se enfrentó al exilio con una gran resiliencia, con una gran capacidad para no aferrarse al pasado, como se hizo su marido, pero terminó como un volcarse en sí mismo. Pilar les decía que nació en Garay, a donde se había trasladado y murió en México, donde llegó en 1938. Ha sido una figura muy desconocida todavía hoy en día, pese a que no es ignorada ni por los historiadores del arte ni por los historiadores de pensamiento en los últimos años. A la derecha la tienen en un magnífico retrato de su hermano Ramón de Zubiaurre, que se encuentra actualmente en los fondos del Museo de Bellas Artes de Bilbao, a donde llegó en el año 2007 como donación de Leopoldo Gutiérrez de Zubiaurre, el único hijo de Pilar. Leopoldo fue la primera persona que en unos años, los años 80-90 en España, cuando se comenzaban a reivindicar la labor intelectual de otras grandes mujeres de ese periodo desconocidas, piense la misma María Teresa León, la compañera de Alberti, que también tardó en ser reconocida. Leopoldo, que comenzaba a ser requerido para escribir sobre su padre, crítico de arte, y sobre sus tíos, comenzó a colar noticias sobre la labor intelectual de su madre en los numerosos textos que se le requirieron en ese momento. En el año 2007 llegó al museo este retrato y un año más tarde una importante donación documental con prácticamente todo el archivo familiar, archivo que incluía documentos y cartas, correspondencia, catálogos relativos a la carrera de los tíos, de los hermanos pintores, y a la carrera del padre, pero sobre todo también a la labor de la madre, una labor como callada, escondida, muy personal, que Pilar había guardado para sí misma, había conservado, pero jamás había querido que se diera a conocer. Es gracias a ella, porque lo que sí hizo fue conservar con muchísimo mimo cada papel, cada fotografía, cada escrito relativo a hermanos y marido, que actualmente
El fondo Gutiérrez Zubiaurre del museo es de una riqueza enorme. Ha dado lugar a dos tesis, una tesis doctoral y una investigación muy exhaustiva sobre Ramón y Valentín de Zubiaurre, a varias investigaciones sobre Juan de la Encina y a un par de libros sobre Pilar de Zubiaurre. Una muestra tienen aquí a la izquierda, muy interesantes los que se refieren a las recopilaciones, a las publicaciones de la correspondencia de Pilar conservada en el museo a cargo de Iker González Allende y también el descubrimiento de los escritos, en su mayoría no publicados, que Pilar conservó en su casa hasta el final de sus días. Habitualmente, cuando se habla de estas mujeres de la generación de Pilar, nacidas en torno al año 88, pues como Carmen Baroja, Carmen Monet, todas ellas amigas suyas, suele centrárselas en torno a la generación del 98. A mí me gusta reivindicarlas con la generación siguiente, porque sus maridos, quiero decir, Juan de la Encina, el marido de Pilar, es un hombre de la generación del 14. Él es compañero y amigo de Ortega y Gasset, es un personaje como Ortega y como Azaña, que trata de renovar la vida española, la cultura, la política, la vida social. Lo mismo hacen Pilar y sus compañeras, es decir, su pensamiento no tiene tanto que ver con el de Unamuno, con este regeneracionismo acomplejado que caracteriza más a la generación 98, sino una generación, la del 14, que ha viajado por Europa, que está al tanto de lo que ocurre en Europa, en cultura, en filosofía, en arte, etc. Pilar es una mujer moderna, que está habituada a viajar por Europa, que tiene una amplísima red de relaciones sociales y que con su trabajo, con sus artículos periodísticos, que son pocos pero son interesantes, se va a plantear participar activamente en la vida cultural española de su tiempo. Por situarla en el tiempo, el mundo de la generación del 14 es este que tienen en las imágenes, el mundo de Arteta, de Vázquez Díaz, de Urdaneta Eche o de Ramiro Arrué. Son obras que están en el Museo de Bellas Artes. Son pintores que, sin ser altamente modernos, sin asomarse a la vanguardia, sí se van a dedicar con sus trabajos a renovar el panorama artístico vasco y español en unos años concretos, los años 10, 20 y 30, sobre todo. Les decía que no es posible hablar de Zubiaurre sin hablar de sus hombres. Ella tiene la desgracia, sí, la circunstancia de que es hija de un afamado músico de su época, Valentín María de Zubiaurre, al que tienen en la parte inferior, retratado por el hijo mayor, por Valentín, hermana de dos de los más conocidos pintores de las dos primeras décadas del siglo XX, aunque tienen una carrera muy longeva que se proyecta después de la guerra hasta los años 50, sobre todo, y esposa de quien fue el más afamado, el más respetado crítico de arte español de su tiempo, Ricardo Gutiérrez Abascal, Juan de la Encina, una figura importantísima en la conformación de la comunidad artística vasca de comienzos de siglo y en la teorización también del arte vasco y español de esos años. Procede de una familia burguesa muy establecida, una familia con muchas relaciones sociales, relativamente conservadora, muy católica, sobre todo por parte de la madre, y todo esto va a condicionar, su biografía y su desarrollo profesional, que no existió, y también su conformación anímica y personal. Son fotografías de este fondo Zubiaurre del museo, realizadas, como ven, por fotógrafos profesionales. La fotografía y tomadas a comienzos del siglo XX, hacia 1901 solemos datarlas. Recuerden que esos años el acceso a la cámara fotográfica es muy limitado, es un objeto de reciente
de relativa creación, solo X familias tienen acceso a fotografías de estudio de cierta importancia y a máquinas de fotos. Los hermanos de Pilar van a disponer muy pronto, son dos pintores que se interesan muy pronto por el mundo fotográfico y durante unos años participan activamente del desarrollo de la fotografía en España, con resultados muy, muy interesantes. De izquierda a derecha tienen en la parte de abajo a Valentín María de Zubiaurre, el músico, a su mujer, Paz Aguirre Zabal, a la madre de Paz y detrás a Pilar, Ramón y Valentín Zubiaurre. Valentín María de Zubiaurre fue un músico, les decía, afamado de su tiempo, dueño de una biografía también muy curiosa. Fue una persona de gran importancia en la biografía de Pilar. Él nació en Garay, en un momento en que Garay era sobre todo un entorno rural de escasa población, dedicado a la agricultura. Nace en una familia con muy limitados medios económicos. Tiene una vocación muy, muy temprana y él se forma primero en Bilbao con Nicolás Ledesma. Es un músico precoz y enseguida, a los 15 años, va a ser nombrado maestro de capilla en Portugalete. Mejor, gracias. No contento con este primer trabajo profesional, él va a optar enseguida por abandonarlo y viajar, trasladarse hasta Venezuela en un durísimo viaje que dura meses sin condiciones, porque su destino no es llegar a Venezuela, es llegar a otro país de Sudamérica, pero es el barco que sale en ese momento, él no tiene más ni dinero para esperar más y pasa unos duros años trabajando en todo tipo de oficios para ahorrar y volver a España y poder matricularse en el Real Conservatorio de Música de Madrid, que es su gran aspiración. Lo consigue y realiza además allí una carrera meteórica, porque enseguida va a llamar la atención de un músico muy importante en la corte española de esos años y en el conservatorio, Hilarión Eslava, que enseguida se va a fijar en las dotes musicales de este muchacho. Es una figura, yo creo que muy reivindicada, todavía su música se representa actualmente. El año pasado, la revista Scherzo le dedicó un número monográfico, se celebraba, yo creo que el centenario de su primera ópera, que estrena en Madrid con gran éxito y le granjea un reconocimiento inmediato, tanto del mundo popular como del mundo de la música. Va a conseguir una beca de estudio, una pensión de estudio para hacer su formación en Roma. Y le vemos aquí retratado dos años después del estreno de esta ópera y recién llegado a Roma por Alejandro Ferrant, uno de los grandes retratistas de la España artística de esos años, que como él ha obtenido una pensión de estudios en Roma. La foto no es de muy buena calidad, me van a disculpar. Me interesa que se fijen en cómo aparece retratado Valentín de Zubiaurre. Ferran lo retrata en su estudio, apoyado en el piano, como si hubiera detenido un momento su trabajo. Vean que al fondo hay un grueso libro en el que está escribiendo música y mirando con confianza al espectador. A los pocos años se verá obligado a volver de Roma, porque a la muerte de Hilarión Eslava va a ser nombrado, creo que segundo maestro de capilla, y verá ascendiendo enseguida puestos en la capilla real. Este puesto le va a permitir hacerse con una muy buena posición social en Madrid, es decir, va a tener acceso a una parte de la corte española, es que la parte de la nobleza más conservadora de Madrid, pero también al mundo musical en torno al Real Conservatorio y a una vida un poco más bohemia, que va a desarrollar con gran equilibrio él en su biografía. A sus hijos les va a transmitir una férrea educación en las artes, en la cultura. Para él van a ser muy importantes la literatura, la música, por supuesto, también el arte. Y los hijos de la pareja van a crecer en un ambiente cultural muy, muy rico.
Durante años, él llevó una vida itinerante entre Madrid y Garay. Pero, en 1878, una vez asentada su carrera profesional, contrajo matrimonio con Paz Aguirrezábal, 21 años más joven que él, una muchacha nacida en Vergara, pero que residía con su familia en Madrid. Tienen aquí dos imágenes, un retrato de Antonio María de Lecuona y uno de Valentín, su hijo. El de Lecuona es interesante porque Lecuona era en esos años el retratista más importante de Bilbao. Y es curioso que ese año 88 Lecuona retrata a la pareja en sendas obras, hoy conservadas todavía en el archivo en casa de la familia, lo que nos da idea del prestigio social que Valentín María de Zubiaurre ha adquirido ya ese momento en principio en Vizcaya. Él va a mantener, aunque esté instalado en Madrid, él va a mantener su relación personal con Garay, acude frecuentemente a Vizcaya y en un momento dado en la familia van a reformar el viejo caserón de Garay y van a comenzar a acudir primero los veranos y después con mucha más frecuencia. Él va a ser capaz de transmitir a la hija un entrañable amor por la tierra. Pilar no va a ser nunca una persona, no es el momento, una persona con vínculos nacionalistas, pero es una persona con un enorme amor a la tierra que se forma en los paisajes y en la tierra de Garay y que va a estar en su retina hasta su exilio mexicano. El segundo cuadro a la derecha es un retrato de Valentín Zubiaurre y nos muestra a Paz Aguirrezábal ya de mayor, en los años 40, ya en los años finales de su trayectoria. La pareja tuvo tres hijos, Valentín, Ramón y Pilar. Los dos mayores nacen con una deficiencia auditiva. En el caso de uno de ellos, del mayor, de Valentín, parece que es una deficiencia genética hereditaria. En el caso del otro hermano, parece que su sordera fue consecuencia de un accidente doméstico. La familia no ha conservado ningún tipo de referencia o dato concreto sobre este asunto. Se ha supuesto, o así lo han supuesto los biógrafos de los dos pintores, que para el padre tuvo que ser una terrible decepción que ninguno de los hijos varones, como era habitual en la época, estuviera en condiciones de continuar la tradición familiar. El nacimiento de Pilar, que nació sin ningún problema auditivo, hasta cierto punto supone que debió consolarle de esta falta o de este problema. La fotografía que les muestro está tomada en el jardín de su casa de Garay en 1915, Pilar va vestida de luto, de arriba abajo. Hace un año que ha muerto su padre y la familia va a mantener el luto riguroso durante un tiempo. Para ella va a ser una especie de revulsivo en su vida, va a caer enferma, va a tener que viajar a Barcelona unos meses para recuperarse de la pérdida del padre. Por lo que sabemos, la relación con la madre fue siempre muy distante, eso contaba el hijo de Pilar. Era una mujer de talante mucho más conservador, seguramente mucho más exigente con la hija que con los hijos, y no hubo una buena relación en ningún momento de las biografías de ambas. El padre, Valentín, parece haber sido un hombre mucho más templado, mucho más sensible, mucho más cariñoso con los hijos, mucho más pendiente también de la voluntad de los deseos de la hija, la única niña en un matrimonio permanentemente volcado en la educación y en el acompañamiento de los hermanos mayores. Los dos, es cierto que los dos, que Paz y Valentín María, se enfrentaron muy pragmáticamente a la sordera de los hijos varones, sobre todo la madre, que abandonó yo creo que toda su vida social para acompañar a los niños. Ellos muy temprano entraron en el Colegio de Sordomudos de Madrid,
que era un centro también de cierta amplitud de miras en la época, y que junto a una educación, digamos, profesional, ofrecía a los estudiantes formación artística. Entonces, sus primeras nociones en pintura, en arte, las van a recibir ellos en este colegio. Su formación sería completada además en casa con profesores particulares, porque lo que sí trataron los padres con los tres hijos es que pudieran enfrentarse a una compleja, a una larga vida social, que fueran capaces de aprovechar los contactos sociales que tanto la madre como el padre tenían en esos años. De Pilar tenemos pocos datos sobre su formación. No parece que recibiera ninguna educación reglada fuera de casa, sino que se educó con los profesores de sus hermanos en casa. Es cierto que a los 10 años consigue entrar en el Conservatorio de Madrid y va a iniciar con un aprovechamiento brillante la carrera de piano que completa, y además con muy buenas notas. La foto que tienen aquí es de finales del siglo XIX y está tomada en el domicilio de la familia en Madrid. Ya ven que se trata de un domicilio burgués, una familia muy bien situada, con muebles estilosos, con cuadros, con todo tipo de adornos. Valentín María, el músico, va a conseguir una posición social y económica muy importante en Madrid, y eso va a ofrecer a los hijos, a los varones sobre todo, un primer sostén para poder desarrollar con cierta tranquilidad su carrera artística. Perdón. Yo les decía que la relación de Pilar con el padre había sido mucho más cercana. Él siguió, parece que con mucho cuidado, muy al detalle, los estudios, el aprovechamiento musical de su hija, animándola enseguida además a participar, a dar conciertos en casa, a soltarse públicamente a la hora de tocar el piano. Son dos imágenes, una fotografía, obviamente tomada por un fotógrafo profesional en el domicilio madrileño de la pareja, que bueno, me parece enternecedora esta imagen de una adolescente, Pilar de Zubiaurre, tocando el piano bajo esta atenta mirada del padre. Debió ser una escena habitual porque Valentín de Zubiaurre, el mayor de los hermanos, les representa a ambos en este cuadro que está a la derecha. He traído la imagen en blanco y negro porque solo se conserva esta fotografía de la obra al completo. Una vez pintada, Valentín Zubiaurre cortó el cuadro por la mitad y hoy en día ha llegado solamente a nosotros en la parte del florero a la derecha. La otra parte se ha perdido. Ya ven que es la misma escena que veíamos en la fotografía. La hija tocando el cuadro, luminosamente vestida de blanco. Y el padre, ya en su ancianidad, por otra parte, observándola mientras toca el piano. Pilar nació en Garay, les decía, y fue la única, por alguna razón que desconocemos, mientras los dos hermanos fueron criados en Madrid con sus padres y la ayuda de niñeras, Pilar permaneció en Garay. Y estuvo en Garay hasta los 7-8 años. Cuando sale de Garay, ella únicamente sabe hablar euskera. Pero quiero decir que en su mundo personal va a ser muy dependiente de esos primeros años que pasa en Vizcaya, al cuidado de las familias, de la familia del pueblo, y en contacto con el mundo rural y con los paisajes de la zona. Su hermano Ramón de Zubiaurre, en un afán de rememorar esos años, la retrata en 1952. El cuadro es muy mala calidad la foto, pero el cuadro está dedicado en la parte inferior derecha. La retrata recordando cómo era esa Pilar de Zubiaurre que llega a Madrid después de esa primera educación, esa primera crianza en la aldea, dicen ellos. En la parte superior tienen otro cuadro, también de Ramón Zubiaurre, y uno pequeño, recreando el mismo mundo de Garay. Y en el de arriba, esta muchacha parece ser también la misma modelo del retrato, parece ser Pilar de Zubiaurre,
recreada en este entorno de procesiones, de costumbres tradicionales, de respeto a las tradiciones seculares, etc. Todo eso va a pesar muchísimo en el, yo creo, en la personalidad de Pilar. Y va, creo, es teoría, va a explicar también una cierta falta de rebeldía a la hora de plantear sus propias aspiraciones profesionales. Yo creo que le comentaba antes Saigón, ella tendía a referirse a sí misma como yo soy una praderita amable. Siempre es una mujer con un... Me parece curioso, ¿no? Ella, que ya te presentes un poco a quien no te conoce con una... Bueno, como planteando, yo no soy una persona que dé ningún tipo de problemas. La foto esta es como de un año antes a la muerte del padre, 13-14, está situada en el frondoso y maravilloso jardín de su casa de Garay. Vean que los hermanos van vestidos como de ciudad, como de personas que viven en la ciudad, pero enseguida adoptan como calzado tradicional, calzado propio cuando están en Vizcaya, el calzado de relax, son alpargatas. Y otra imagen más de este mundo idílico de Garay, de la casa familiar que ven al fondo y de la familia posando los veranos. Sabemos muy poco de su vida profesional en estos años. Sabemos que tempranamente va a ser invitada, que es una mujer con aptitudes de escritura, con capacidad para escribir, con capacidad para fijarse en el mundo que la rodea, con ganas de intervenir en la sociedad que la rodea, porque en 1909 va a ser invitada a colaborar en este semanario de Vizcaya, el Vizcaitarra. Son muy pocos artículos los que escribe, apenas son 4 o 5, pero es curioso que siempre va a escribir sobre temas vinculados al arte, a la literatura y a la sociedad artística de ese momento. Este que tienen en pantalla habla del arte como educativo social, que es una cuestión que no se plantea a todo el mundo en esos años en España y que coincide en 1909 con un momento de fermento cultural en Bilbao en el que los artistas, que están muy desprotegidos, que están viviendo un momento de crecimiento económico, de expansión de una burguesía muy pujante, muy potente, pero que todavía no sabe muy bien qué hacer con el arte, que está comenzando a comprar y encargar pintura y escultura como adorno de sus casas y en el cual los artistas no tienen cómo vivir. Pocos años enseguida se va a dar en Bilbao el primer fermento de asociacionismo de la Asociación de Artistas Vascos, una asociación creada con un principio, con un afán, si quieren, corporativista, de defensa, de protección de los pintores modernos, porque allá no se vinculan o no dejan que se vinculen todos los pintores, que es una cuestión interesante, que ya en el arte de Bilbao hay una idea de que hay una parte que es moderna y otra no. Una parte pinta y esculpe y hace cosas como se hacen hoy, y otra parte sigue anclada en modos formales, en modos de hacer del pasado. Y Pilar se va a vincular muy tempranamente a esos deseos de cambio que hay en Bilbao, en la ciudad. Tiene algún artículo, por ejemplo, dedicado perdón, a la necesidad de que el Museo de Bellas Artes, que acaba de crearse sobre el papel en esos años, en el año 1908, tenga un edificio propio. Es decir, hay en ello una voluntad, yo creo que de intervenir, de que se vean que tiene ideas, de participar. Estas circunstancias, digamos, de darse a conocer, de enfrentarse públicamente, va a durar muy, muy poco en su carrera. En cambio, en paralelo, en estos años, ella comienza a llevar día a día un diario en el que va notando tanto lo que le va sucediendo, sus conflictos con su madre, sus problemas con las amigas, cuestiones aparentemente muy triviales o que suelen considerarse muy femeninas, pero también va a comenzar a ir notando
las situaciones que va habiendo en Madrid. ¿A quién conoce en un concierto? ¿A quién conoce en un estudio? Porque conoce un día a Enrique Granados. Entonces, enseguida empieza no tanto a hablar de Granados como a analizar con puridad, con profesionalidad, la música que está haciendo en ese momento Granados. Lo que no hace, yo creo, es dar el paso de lanzar eso públicamente, dar a conocer lo que piensa. Son muy pocos los artículos que publica aquí, 7-8. Yo creo que es una época en la que va a tratar de hacerse con un camino propio, y su camino propio va a pasar un poco por el, primero, por el mundo que rodea a los hermanos y por el mundo de la música, por el mundo de los conciertos que da en casa, por la asistencia a conciertos, etc. La tienen retratada. No sabemos si por su hermano Ramón o por Valentín, porque los dos son fotógrafos, en torno a finales del siglo, yo propondría, incluso estamos en 1904-5, posando como modelo para ellos. La de la derecha es una foto más espontánea, más de que la cazan con la cámara de fotos en la playa de Ondarroa. La de la izquierda es una fotografía en la que ella está posando y siguiendo las instrucciones de los hermanos. Saben ustedes que ellos también llegaron a realizar algunas películas. Entonces, con la gente que tienen a mano, la madre, la hermana, la gente del pueblo, de Garay, etc., se plantean hacer narraciones en torno a los asuntos más absurdos. El robo de fruta en la aldea, el cuento del abuelo, etcétera, etcétera. Pilar participa de esas películas, de esas narraciones con los hermanos, porque un aspecto fundamental de la educación de Valentín y de Ramón es la existencia de un teatro en casa, obligado por los padres para que los niños, dentro de lo posible y con dificultades, puedan hablar, puedan comunicarse con el lenguaje de signos que aprenden, pero sobre todo puedan comunicarse por medio de la voz, por medio de lo que puedan. Y Pilar es la persona que va como a hacer de punch, que va a entrenarles en ese momento. Les decía que su mundo en esos años pasa por abrirse un camino propio, sobre todo en una época en la que las carreras de los hermanos van a comenzar a despegar. En torno a los años 10, Pilar cuenta con un grupo de amigas muy interesantes en Madrid, con Isolina Gallego, aquí la vemos retratada por Julio Romero de Torres. La imagen es muy mala, lo siento, es la única fotografía que tiene accesible el Reina Sofía, donde se encuentra el retrato, y sale esta frasecita un poco para que impedir que la imagen sea como utilizada sin más. El cuadro está un poco sucio, es una obra espléndida de la mejor época de Julio Romero de Torres, lo cual nos habla también un poco del nivel social de Isolina Gallego, que es una mujer muy culta, de padre ingeniero, que entra enseguida en contacto con Pilar en el Madrid, en la vida social de Madrid en la que se conocen, se reúnen, y que va a terminar siendo su cuñada. Ella se va a casar en 1917 con su hermano Ramón de Zubiaurre. Y entre estas amigas también están a la izquierda Carmen Baroja, hermana de Pío y Ricardo Baroja, y a la derecha Zenobia Camproví, la mujer de Juan Ramón Jiménez. De todas ellas, de Pilar, de Isolita, de Carmen Baroja, va a ser Zenobia la única que va a poder, y hasta cierto punto, desarrollar una carrera profesional. La biografía, las memorias de Carmen Baroja son sumamente interesantes porque hablan mucho de sus dificultades para convencer a su familia de que su trabajo valía la pena, valía lo mismo que el de Pío, su hermano novelista, y Ricardo, el hermano pintor y grabador. Han sido publicadas hace algunos años, son todavía accesibles, y si tienen ocasión, si no han leído, yo les recomendaría que las leyeran, porque hay una, así como en Pilar no hay rencor, no hay reproches, nunca a nadie,
En el caso de Carmen, Carmen tiene muy claro desde el principio que si ella no ha podido desarrollar una carrera es por la falta de apoyo familiar a su trabajo, que lo que ella hace se ha valorado de forma distinta al trabajo de sus hermanos varones. Zenobia, como saben, se contrajo matrimonio con Juan Ramón Jiménez, también a comienzos de los años 20, si no recuerdo mal. Era una mujer educada en Estados Unidos, con fortuna familiar, fortuna paterna familiar, que en un momento dado es reclamada por la madre y regresa a Madrid. Le va a sorprender terriblemente el mundo que encuentra, ¿no?, en el Madrid muy provinciano de esa época. Ella es una mujer acostumbrada a hacer de su capa un sayo en Nueva York, a salir sola, a asistir a conciertos, a cualquier cosa. No se va a resignar, ella va a convertirse en el gran apoyo, en el gran báculo de Juan Ramón Jiménez, que es un escritor muy, muy dependiente, pero va a iniciar en Madrid todo tipo de negocios. Todas comparten, por ejemplo, un gusto por la artesanía, por lo popular. Son mujeres que muy tempranamente van a reivindicar la importancia de los oficios artísticos en esos años. O sea, son mujeres de la burguesía que les gusta ponerse un broche hecho por un artesano de Toledo. Y Zenobia va a abrir en Madrid, con un total fracaso, una de las primeras tiendas dedicadas a vender cerámica toledana, encaje de bolillos, repujados, etcétera, etcétera. Pilar participa de ese mundo también. Y mientras sus hermanos, en estos años 10, comienzan a desarrollar una muy intensa y una muy, muy exitosa carrera artística, exponen continuamente, llegan a exponer también en el extranjero, viajan por toda Europa. Tienen aquí algunos documentos, no me resistí a traer algunas imágenes de este fondo familiar reunido por Pilar. Traigo la parte que hace referencia a los hermanos. Pilar guardó celosamente, ya ven en la parte superior derecha, hasta un tarjetón relativo a la Asociación de Artistas Vascos y una exposición de los hermanos. En la parte inferior, un catálogo de una exposición que hacen en el 29 en Charlottenburg, a la cual Pilar organiza ella la exposición, y no solo eso, sino que deja a su marido y a su hijo y acompaña a los hermanos, porque siente que es importante para ella estar en ese reconocimiento extranjero a su trabajo. La tienen aquí retratada por Ramón de Zubiaurre en 1915. Es una foto que habla mucho de su carácter y de quién es en esa época. Ha abandonado ya esta vestimenta cerrada, larga, que veíamos al comienzo en las primeras fotografías. Es una mujer moderna que no se ha cortado el pelo, que lo lleva recogido en un moño, pero que se atreve con sombreros a la moda, que lleva un ligerito escote, que no utiliza joyas, no es una mujer burguesa que quiera demostrar ninguna posición social. Los años que van entre 1915 y 1920 son los de su mayor éxito social en Madrid, y yo creo que los años en los que se va a sentir más satisfecha consigo misma. En esos años, los hermanos, el éxito de la carrera de los hermanos les va a animar a hacerse con un estudio en Madrid, en la calle Villanueva, un estudio luminoso, amplio, que decoran, como ven en estas imágenes, con sus cuadros, pero también con cuadros propios ajenos, con cuadros de Arteta, algún pequeño dibujo de Antonio de Guezala, esmaltes de Ramiro Arrué. Son dos pintores de gusto que tratan de, yo creo que de su estudio, que su estudio hable de ellos, y lo llenan de su colección de pinturas, de su trabajo y de multitud de objetos personales, porque ellos son dos artistas con un incipiente coleccionismo como de souvenirs, de curiosidades. A mí hay veces que me viene en la cabeza el mundo
de James Ensor no es tanto, no es ese mundo de la máscara, de, como del souvenir de plástico, de la baratija, pero sí tienen un punto de ir comprando, de ir sumando cerámicas, ya ven, colgadas de la pared, objetos de alfarería tradicional y popular, bustos de músicos, objetos decorativos sin ningún tipo de importancia, recuerdos encontrados en cualquier puesto callejero de Madrid, en el rastro, etcétera, etcétera. Además, estudio de los artistas, tengo otra foto también muy bonita, sentados frente a este gran ventanal. Además, estudio, Pilar propone organizar los sábados unas reuniones sociales, y terminan llamándola los test de los ciudadurres, en las que ella pueda tocar el piano, puede invitar también a músicos amigos y amigas a tocar el piano, y en la que también se puedan dictar conferencias, en las que puedan relacionarse artistas, escritores, músicos y toda persona interesante que pase por Madrid en esos años. Pilar se dedica en cuerpo y alma a los test en casa de los Ciudadurres los sábados, dispone de una fortísima red ya de relaciones sociales en el mundo de la música, en el mundo de los escritores, en el mundo de los pintores por parte de los hermanos. Y se hacen tan famosas las reuniones que hoy en día disponemos de grandísima literatura publicada en revistas, en periódicos de la época, dando a conocer cada sábado las celebridades que pasaban por casa de los Zubiaurres. Son unos estudios bastante caros de mantener y que van a estar en activo a comienzos de los años, de los años 20. En una de estas reuniones, Pilar va a conocer a quien será luego su marido, Juan de la Encina. En esos años también, quizás influida por Carmen Baroja y por este gusto por los objetos populares, ella va a comenzar a trabajar como artista en el campo de la orfebrería. Parte de las colecciones de objetos góticos, visigóticos, que existen en el Museo Arqueológico de Madrid, y comienza a trabajar, a desarrollar con ellos algunos objetos de tipo decorativos. Participa en esta exposición, cuyo cartel tienen en imagen, una exposición interesante que tiene lugar en el Palacio de Retiro del 16. Están representados todos los artistas vascos del momento y Pilar con cuatro objetos de repujado. Esta lámpara, que se conserva todavía en la casa familiar, y estos dos portarretratos, uno inicialmente un espejo y otro un marco para un portarretrato. Son obras interesantes por lo que tiene de defensa de las artes aplicadas y decorativas en un momento en que no tienen demasiada importancia en la España artística de esos años. El problema es que consigue exponer en Madrid, expone también en Barcelona, y de pronto tanto ella como Carmen van a abandonar una incipiente carrera artística, no sabemos muy bien por qué. Las dos obtienen muy buenas reseñas en la prensa, siempre con un poquito como de condescendencia, es decir, qué interesante que hagan estas cosas, sería mejor que se dedicaran, en vez de inspirarse en cosas, en objetos arqueológicos, que se asomaran al mundo de los artesanos actuales. Es curioso que la crítica más condescendiente de estos años se la va a hacer su futuro marido, Juan de la Encina, en las páginas de una importante revista, la revista, digamos, el órgano de expresión del regeneracionismo en España, la revista España, que crea José Ortega y Gasset. Y estas son dos fotos de los hermanos en el estudio de la calle Villanueva, Pilar tocando el piano y ellos posando. Cada uno posa un poco también como se siente. Ya ven que uno de los hermanos quiere aparecer con sus cuadernos, con su blog de dibujos. Recuerden el cuadro del padre retratado por Alejandro Ferrand,
hay siempre un interés en también el retrato de uno aparecer como se siente en ese momento. Estamos en 1915 y Pilar sigue con una especie como de luto alivio, casi al año de la muerte del padre. Les decía que en uno de estos tests en casa de los Zubiaurre va a conocer a su marido, a Ricardo Gutiérrez Abascal, Juan de la Encina. Él es bilbaíno y trasladado a Madrid en el año 14 para iniciar una muy meteórica trayectoria profesional en las revistas y periódicos madrileños, una trayectoria ascendente a partir del año 15 que va a culminar con un nombramiento como director del Museo de Arte Moderno de Madrid en el año 31. He traído algunas publicaciones para que vean, es un hombre de una intensa vocación intelectual. La pareja se conoce en el año, en torno al 15 probablemente. Le sigue un noviazgo muy largo, como era entonces, primero por cuestiones de que él es un soltero impenitente en el Madrid de esos años, un hombre con una vida muy libre, de tertulia diaria, amigo de Ortega, de Pío Baroja, etcétera, etcétera. Y después se van sumando algunas muertes familiares que retrasan el matrimonio hasta el año 24. Un hecho importante en estas vidas paralelas de los dos hermanos y Pilar es el matrimonio de Ramón con Isolina Gallego. Se casan en el año 17. Ramón le pinta entonces espléndido retrato que está en la colección del museo. Isolina va a comenzar a hacerse cargo de la carrera profesional de Ramón a partir de entonces. Y eso queda un poco, es importante. Para Pilar supone una fractura en su relación profesional con los hermanos. Se va a volcar a partir de ahora en la carrera de Valentín, que permanece soltero, y va a seguir acompañando a la madre en el domicilio familiar. Ellos, Juan de la Encina y Pilar Zubiaurre, van a formar un matrimonio que va a vivir intensamente, cada uno a su manera, pero muy intensamente, la vida intelectual madrileña de su época. Mucho más libre, mucho más, más libre de ataduras. Él, mucho más centrada en la familia, ella, sobre todo después del nacimiento de su primer y único hijo. Ella enseguida va a tratar de recuperar en casa, en el hogar conyugal, las reuniones familiares, las invitaciones a conciertos, etc. Pero le va a ser, enseguida va a ver que es imposible como recuperarlo con la capacidad económica que sí tenían sus hermanos en esos años y sobre todo con la participación de gentes de todo tipo. Primero porque Juan de la Encina es una figura, un hombre liberal, de formación muy laica, de trato social más bien brusco, que no se lleva bien con todo el mundo en el Madrid de ese momento, y Pilar va a ver que su vida social va a verse bastante limitada, va a volver a verse recluida en casa como otras de sus amigas. No es una mujer que se conforme. Otra foto de álbum familiar. No son muchas las imágenes que nos han llegado de la pareja y su hijo. Es una mujer muy pudorosa hasta para que la fotografíen en circunstancias no estrictamente controladas con ellas. Me refiero a con un fotógrafo profesional, consciente de que va a posar y va a preparar el escenario en el que sale. En 1926, lo mencionaba Gonzalo al comienzo, ella se va a vincular a las socias fundadoras del Liceo Club Femenino, que fue una de las iniciativas más importantes en el Madrid de esos años. Está ya muy estudiado, ha sido muy estudiado, y yo creo que, por fin se ha ganado el respeto, un poco como iniciativa importante de una serie de mujeres en el Madrid de los años 20 y 30. Saben que se crea un poco iniciativa de los Liceum Club, que en el extranjero, en Londres sobre todo.
no se crea tanto como un club feminista y reivindicativo, que no era posible en España en esa época, pese a que sí se está desarrollando el movimiento sufragista con gran intensidad. Yo creo que por talante las mujeres que se hacen en esta iniciativa no son tanto sufragistas como mujeres que van a desear tener un espacio propio, un espacio como el que sí tienen los caballeros de la época, en el que poder organizar conferencias, tener una biblioteca, porque enseguida tienen una biblioteca, organizar representaciones teatrales y poder organizarse como en grupo, que siempre la vida de Pilar va a estar siempre con más seguridad trabajando en grupo que trabajando individualmente. No he podido encontrar muchas imágenes, porque no existen, de Pilar en reuniones del Lición Club. Ella llegó a ser la responsable de la sección de literatura durante unos años, del 26 al 32, y por esa sección, o gracias a su trabajo, consigue llevar a las salas de lición prácticamente a todo el mundo literario español, desde gente mayor, vinculada a la generación de su marido, como Enrique Díaz Canedo, a, por ejemplo, Rafael Alberti. Hay una anécdota muy, muy, muy célebre, el gran escándalo del trabajo de Pilar, y una de las razones por las que va a dimitir de su puesto, es que ella invita a Rafael Alberti, con que tiene una muy buena relación de amistad en estos años, y Alberti pronuncia una conferencia que, si me van a permitir, les voy a leer el título. La conferencia se titula Palomita y Galápago, no más artríticos. Y en ella el poeta se extendió criticando a varios de los maridos de las mujeres que estaban en ese momento en la sala, razón que motivó que esas señoras se levantaran y se marcharan. Alberti lo cuenta de una forma muy hilarante, muy divertida, en su libro de memorias, La Arboleda Perdida, apostillando además que agradeció sobremanera, que, por ejemplo, dos mujeres, Pilar de Zubiaur y otra, se quedaran muy tranquilamente sentadas aguantando toda la conferencia. Ya saben que a este club tuvo una elección club, fue bestialmente recibido en Madrid por la prensa más conservadora y por algunos intelectuales y célebres escritores de cierta edad, que acusaban a las mujeres, a los conferenciantes que se dignaban acudir a Lición Club, de hablar para tontas y a locas. Uno de ellos, no voy a decir su nombre, se excusó diciendo que no hablaba ni a tontas ni a locas. Para el sentir popular de Madrid, puesto que eran además mujeres de cierto nivel económico, burguesas casadas con maridos de profesiones muy ilustres y muy conocidos, el club pasó a ser como el club de las maridas, en el sentido también de seguir negándoles a ellas cualquier tipo de autonomía o de capacidad de decisión propia. Aquí vemos a Pilar en una comida, en un evento social del Lición Club, en torno al año 27. Ella se sintió muy criticada por la ofensa sentida por sus amigas, por sus compañeras, con la conferencia de Alberti, y decidió abandonar su puesto, aunque siguió vinculada al club. Aquí la tienen retratada por José de Togores, un pintor que quizás no le sea muy conocido. Es una figura fundamental de la renovación del arte español en los años 30. Se va a vincular al surrealismo. Él es barcelonés, trabaja en el foco catalán, es también sordomudo, como los hermanos, y va a mantener una gran relación de amistad con Pilar durante toda su vida. El retrato a mí me gusta mucho. Creo que con un simple carboncillo Togores es capaz de nuevo retratar el carácter de Pilar, esa mujer como sensata, sensible, nada alterada,
ya con un corte de pelo más moderno y más acorde a los tiempos, si se fijan. Además de vincularse al Lyceum Club, ella va a participar en esos años en la creación de una iniciativa pedagógica muy importante. Yo les al comienzo, y me estoy pasando, no voy a extenderme mucho más, pero tanto Juan de la Encina como ella decide muy pronto, o sea, plantea muy pronto a qué colegio educativo llevar a su hijo, a Leopoldo. Él es un hombre de tradición laica, muy anticlerical, se ha formado en Alemania, ha estudiado ingeniería, o ha empezado en Alemania en los años 10, habla muy bien el alemán, habla francés, ha vuelto a España y no está muy de acuerdo con la enseñanza que reciben en los niños en Madrid. La primera opción que se le plantea a una pareja moderna, como son ellos dos, es llevarles al colegio estudio. Pero el padre opina que los niños deben ser educados en lenguas extranjeras. Y Pilar, que es también muy partidaria y habla francés, ha estudiado en su juventud, ha alternado su formación musical con cursos de idiomas en la Escuela Berlitz en Madrid, habla perfectamente inglés y francés. Ello le ha permitido llevar con mano firme las carreras artísticas de sus hermanos, porque conoce idiomas, porque ha sido capaz de cartearse con galeristas extranjeros, con coleccionistas, con escribir notas de prensa, entonces lo llamaríamos notas de prensa, anunciando la apertura de una exposición de sus hermanos, contando qué se va a exponer, explicando su pintura y luego escribir, recoger las reseñas de prensa y enviárselas, por ejemplo, a coleccionistas norteamericanos. Ella trata durante muchos años, durante los años 10, que Archer Huntington, el fundador de la Hispanic Society de Nueva York y un poderosísimo mecenas que encarga obras a Zuloaga, a Sorolla, a todo el mundo, exponga a los hermanos. Y se empeña hasta el punto de que somete a Huntington a una labor de acoso, pero fundamental, escribiéndole continuamente, enviándole fotografías de obras, no lo consigue. Pero es este conocimiento de idiomas el que le permite, digamos, asediar al mecenas, que tiene además que responderle continuamente disculpándose, que estaría encantado, pero que no puede por esto y por otro. A lo que voy. Los dos, sobre todo Pilar, se va a vincular con José Castillejo y otras amistades a la Fundación. Entonces se habla de una asociación plurilingüe de Madrid que va a dar lugar a la Escuela Internacional, que no es ni más ni menos que es el avance de lo que conocemos casi como los Erasmus. Es el fermento y la primera vez que se plantea argumentadamente, con claridad, y que fructifica la necesidad de plantear que los niños y las niñas tienen que tener un conocimiento de idiomas. Aquí está el matrimonio a comienzos de los años 30, 27, 30 seguramente. Él está a punto de ser nombrado director del Museo de Arte Moderno de Madrid. Es un hombre que se vincula, procede del reformismo político, se va a vincular a la República, no tanto por ser un hombre de ideología política, sino porque todos sus amigos van a ir teniendo, o son republicanos, caso de Azaña, el futuro presidente, o se van a ir vinculando a puestos clave del gobierno republicano, tanto político como cultural. Él hace una labor muy, muy importante en el Museo de Arte Moderno de Madrid, y esto determina que en 1936, tan pronto como se inician los bombardeos de la aviación franquista sobre la capital, él y el Museo de Arte Moderno de Madrid van a ser evacuados, primero a Valencia y luego a Barcelona, siguiendo el repliegue, siguiendo el desgaste, siguiendo la derrota del ejército republicano. Él va a ser invitado por el gobierno mexicano a trasladarse en plena guerra, en el año 38, a Ciudad de México, para pasar parte de la guerra colaborando en instituciones educativas de ese país. Abandonan España, pasan a Francia, son internados unos días en un
uno de los campos de, no de concentración, porque no sé ese nombre, uno de los campos de acogida de los exiliados españoles que ya van saliendo en bandada por la frontera catalana hacia Francia, y consiguen embarcar de Francia rumbo a Nueva York primero y de ahí a México. Los dos salen ya siendo conscientes de que es un no retorno, de que la guerra está perdida para la República y de que para ellos va a ser muy difícil que regresen. Su casa y su estudio quedan en Madrid, su pueblo, su biblioteca, y van a llegar a México. Para él va a ser muy difícil, llega a una edad, llega ya entrada en la, casi en la cincuentena, le va a ser muy difícil recuperar su trayectoria, su vida como crítico de arte en un país como México, muy cerrado en ese momento al extranjero, en el sentido de qué va a enseñarnos un crítico de arte de nuestro arte. Los artistas están haciendo un arte muy, muy politizado, piensen en Diego Rivera, por ejemplo. Juan de la Encina ha conocido su trabajo en España, pero siempre escrito como con cierta no entender o no aceptar la pintura, el gran muralismo mexicano. Son años difíciles en lo que supone abandonar una vida de relativa comodidad en Madrid y pasar a vivir en un apartamento pequeño en México, de tener que reiniciar tu vida. La familia de Pilar queda en Madrid, los hermanos y la madre permanecen en Madrid. Ramón va a marchar en el año 40 con su mujer a Hispanoamérica y va a pasar allí varios años. Valentín permanece en Madrid. Pilar nota que hay un acercamiento muy claro en un momento dado al bando franquista. Hay una cierta fractura familiar entre ellos, que han tenido que marcharse a México, y quienes se quedan aquí, que no siempre se ha entendido por ambas partes. Ella se va a ver obligada también a participar en lo que puede en la economía familiar con todo tipo de trabajos. Ayuda en traducciones, hace un poco lo que puede. Y en un momento dado, yo creo que su salvación va a venir de un encargo que le hace la revista Euskodeia para que empiece a colaborar en sus páginas. Digo salvación porque ella va a iniciar una serie de textos que va a agrupar con el título de Evocaciones. Si antes la veíamos muy preocupada con lo que pasaba en la sociedad en su momento, en este caso va a volver al pasado, o va a volver a su garay original, al mundo vasco, a los paisajes, a las gentes de su aldea natal, al mundo del padre. Hay un artículo muy, muy, muy interesante en el que, sin mencionar a Valentín María de Zubiaurre, ella habla o cuenta la historia de un músico de vocación temprana que tiene que superar miles de dificultades para dar rienda suelta a su vocación. Son artículos deliciosos que he olvidado subir el ejemplar del libro, lo veíamos al principio. Está publicado por una editorial local de aquí, del País Vasco, local de San Sebastián. No quisiera decirles el nombre, pero luego les dejo el ejemplar para que lo ojen. Lo recopiló Iker González y da idea de la capacidad de esta mujer, ahí sí, para la literatura, para soltarse, escribir, recrear paisajes, recrear caracteres, y yo creo que esa es un poco su forma de sacar la nostalgia, sacar lo que lleva dentro, la decepción de un país que les está cogiendo bien, pero tal. Ellos no terminan de vincularse a ninguna de las... Hay mucha emigración vasca en ese momento en México. Gran parte de la emigración española vinculada al bando republicano se asienta también en México, en muchas ciudades, pero hay mucha en Ciudad de México. Juan de Lecina y Pilar de Zubiaurre no se van a vincular a ninguno de los grupos. Van a llevar una vida muy... muy ensimismadas a cierto punto. Él va a poder comenzar a trabajar en un momento de la universidad y ella, de nuevo, va a ser la que cuida al marido, que no termina tampoco de acostumbrarse a México, una ciudad enorme en la que es difícil moverse.
en la que es difícil que digamos que el acento que uno tiene sea aceptado, en la que uno permanentemente es como el raro, haga lo que haga y vaya donde vaya. Y ella es la persona que en un momento dado va a acoger a los alumnos del marido en la facultad en la Escuela de Arquitectura de México en el domicilio familiar, de forma que cuando él está muy cansado o se va haciendo mayor para ir a dar sus clases semanales, las traslada ella a casa, al domicilio. Ellos dan la clase en el pequeño salón familiar. Tienen algunas imágenes, es este que vemos aquí a la izquierda. Y una vez que dan la clase, ella ofrece una merienda-cena a los alumnos y ya se despiden un poco hasta el día siguiente. El marido tiene por costumbre mecanografiar sus textos y corregirlos a mano y luego darlos como en multicopia a los alumnos y luego ya, digamos, deshacerse de ellos. Es Pilar de nuevo la que los recupera del cubo de la basura o del despacho del marido y los va guardando. Y si hoy disponemos de todos los manuscritos con los múltiples cursos que Juan de la Encina da en la Universidad de México desde el año 41 hasta el año 59, es por Pilar, que se encarga de que no desaparezca y de que aquello quede como constancia. Hay muy pocas imágenes de ellos en México. Estas me parecen curiosas e interesantes. La de la derecha, las dos son de 1957. La de la derecha es una reunión de Pilar en el centro, al fondo con gafas Juan de la Encina, y a la izquierda Valentín de Zubiaurre, el primer viaje que hace a México para ver a la pareja. Los del fondo son unos amigos mexicanos. Y al fondo esa pequeña biblioteca, de nuevo con objetos de todo tipo, que el matrimonio consigue hacerse en México. Piensen lo que es pasar de una casa con una biblioteca bien nutrida, maravillosa, a un pequeño apartamentito en México con algunos pocos libros escogidos que han podido enviarle desde Madrid o él ha podido ir comprando en México y que le permiten organizar sus clases en la universidad. Y la de la derecha es una fotografía ya de Valentín con su sobrino, con Leopoldo en medio y el matrimonio. Y dos últimas fotos y me despido con ello. El viaje del matrimonio a Madrid a la derecha con ocasión de una medalla que se le da en Madrid en la Exposición Nacional de Bellas Artes a Valentín. Observen el arrobo con el que todavía Pilar mira a su hermano mayor. A la derecha está, ahí al fondo, está Juan de la Encina. Y la última es una foto del matrimonio también ya en torno a 1957, ya mayorcito los dos, en paseando por uno de los jardines en México, por las lomas de Chapultepec, que para ella eran como el paraíso en una ciudad absolutamente congestionada y llena de tráfico ya en esos momentos. Ella muere en 1970 en Ciudad de México, curiosamente, dos días antes de emprender viaje a su garay natal. Han vuelto el matrimonio por primera vez a España en los años 50, en el 55, una vez que han comprobado que no existe ningún expediente sancionador sobre él, sobre todo en la policía. Y a partir de ahí, él no quiere volver, pero ella vuelve regularmente a Garay todos los años, siempre que puede, y procura además que los nietos, los hijos de Leopoldo, tengan algún tipo de arraigo con su tierra, con su paraíso natal. Es curioso que hoy, justamente, yo creo que estos momentos, se está inaugurando en Durango, en el Museo de Durango, una exposición seguramente muy interesante sobre Ramón de Zubiaurre. Es por eso que hoy en día la heredera, no la última, porque tiene dos hermanos más, una de las nietas de Pilar de Zubiaurre, parecidísima además, la viva imagen de Pilar, no haya podido estar aquí con nosotros en este momento.
y me disculpo muchísimo por la tardanza. Gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna puntualización, pues estaré encantada de atenderles. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta otra. Perdón. Sí, me gustaría, si me permiten hacerte una pregunta. Más allá de la obra pública y conocida, tengo entendido, no soy ningún experto evidentemente, que tuvo una ingente actividad epistolar, ¿no? Sí. Y luego que esa es una de las bases por la que se ha podido acceder al pensamiento de la República o de los republicanos y republicanas en el exilio, ¿no? Sí. Sí. Pilar, perdón, se ha investigado a fondo toda esa parte no pública, no epistolar, con Zenobia y con otras importantes intelectuales en el exilio republicano, ¿no? Que ha tenido, yo creo que, insisto, no sé si ha estudiado a fondo, pero creo que es un factor muy importante para entender el pensamiento de la República en el exilio y cómo mantuvieron, ¿no?, esas ansias de libertad, sobre todo, bueno, en el pensamiento, ¿no?, porque evidentemente no podían ejercerlo, ¿no? Es que ricasco. La correspondencia está, afortunadamente, llegó en este legado del Fondo Zubiaurre que hizo el hijo de Pilar al museo. Y fue publicada, analizada y editada por Iker González Allende. Él es un profesor muy joven, es otra generación de la Universidad de Nebraska. Y entonces se ocupó de transcribir y dar a conocer, primero, todos los artículos periodísticos, sus diarios, etcétera, todo ese mundo interior que ella quiso dar a conocer solamente una parte, y segunda, la correspondencia, tanto la que está en el museo, en el sentido de que en el museo está la que recibió Pilar, de Zenobia, de Elvira Valentín, de María Martos, de Carmen Baroja, etc. Él se molestó en recuperar todo lo que pudo de la correspondencia que ella envió, acudiendo a las amigas, que en su mayoría terminan en el exilio. Y es muy interesante porque da idea, primero, de las dificultades, de los apuros económicos que pasan todos. En el caso de Zenobia, de lo difícil que es el trato con Juan Ramón Jiménez, es decir, que es de lo duro que es el exilio para Juan Ramón, primero en Puerto Rico, luego el paso por La Habana, luego la llegada a Estados Unidos, ¿no?, a Florida, a una universidad. Y es de nuevo Zenobia la que va manteniéndole sensato, contando eso a Pilar y manteniendo además como en alto el, no voy a decir el espíritu republicano, la esperanza de la vuelta algún día a, no tanto a España, yo sí creo que a la libertad, por ejemplo, ¿no?, o la vuelta a España sin miedo, por ejemplo. El regreso del matrimonio a España son unos meses de tensión, porque vas viendo, no sabes con qué se van a encontrar aquí en España. Es muy duro, por ejemplo, para ella, y si lo cuenta, ver cómo van muriendo compañeros de batallas políticas, por ejemplo, del marido, el fallecimiento de Azaña, que es un gran amigo de la familia y demás. Entonces, sí, yo creo sobre todo la idea de la tensión por la libertad, por ejemplo, porque básicamente ellos se declaran todas apolíticas. Ves también lo que ocurre con las amigas que se han quedado en España y amigas de toda la vida de Pilar que se quedan en Barcelona, y enseguida ves que ya que forman parte un poco del grupo que ha ganado la guerra. Por ejemplo, que eso a Pilar de pronto le duele, ¿no? La fractura que ha supuesto para ella, el dolor del abandono, de salir con lo opuesto, con su marido, siendo muy conscientes de que ya nada va a ser como antes en México, porque salen a una edad en la que uno ya sabe que tú no vas a poder recuperar tu vida como la has conocido. Y todo eso sí se puede leer en la correspondencia, por ejemplo. Con Pilar también hay una cosa muy curiosa que es, yo admiro mucho, es su capacidad de adaptarse a lo que tiene. Te puede contar que se ha enterado del fallecimiento de no sé quién y además tarde.
y te lo cuento porque me han escrito de París para decirme tal. Jamás la oyes decir, llevo una vida insoportable en México, o llevo una vida con muy pocas comodidades, o tal. No, te cuenta, pues el hijo, Leopoldo, ha comenzado a ayudar a Ricardo en la traducción, ta, ta, ta. Han conseguido que Alfonso Reyes le ofrezca una conferencia no sé dónde. Gracias a eso hemos podido comprar un aparador para la cocina. Te vas dando cuenta de las dificultades. Ha muerto en México Aurelio Arteta, por ejemplo. Arteta muere en el año 40, es un buen amigo de la familia. En Pilar eso sí que remueve muchas cosas, o de un tiempo perdido, un tiempo perdido referido al Bilbao y sobre todo a su vida en Madrid, yo creo que fundamentalmente a la esperanza. Está publicada, pero si animo yo también siempre a quien me escuche, a que la publicación de las cosas no es suficiente, que hacen falta nuevas miradas sobre las personas que hemos mirado. Yo pertenezco a una generación también ya de cierta madurez y es bueno que otras miradas, otras voces se acerquen a valorar el trabajo de estas personas y a valorar su biografía, a entenderlas en otro contexto. Lo que hoy parecía imposible, que es poder ver el nombre de Pilar Zubiaurre y otras mujeres también, de María Lejárraga, en el contexto de la, en cualquier libro que hable de la cultura española de su momento, que eso parecía una cosa inverosímil en el año 85, hoy es una cuestión normal y eso es muy, yo creo que es muy bueno. Es bueno seguir como mirando a estas mujeres con otros ojos. Seguramente sus hijas o mis sobrinos y mis sobrinas la verán con otros, no sabemos si mejor o peor, seguramente dirá, le faltó ímpetu, ¿no? Ímpetu por imponerse a su madre y por decir, bien, las circunstancias yo creo que eran las que eran, hay que ser, estas seis mujeres yo creo que nos enseñan que hay que ser muy valientes para afrontar un camino propio en la vida, en las circunstancias sociales, políticas y mentales, que les tocaron vivir en España en esos años. Bueno, me he puesto reivindicativa, pero gracias de nuevo.